Speed intenta robarle a Mr. Beast por N. ¿Qué? ¿Qué verga con Speed? Idea, bro. Now give you the money. Wait. Hey, I need to see it. I need you to do it. Bro, where my phone at? Here, give me a phone. Here. Oh. What? Well, I'm just giving you a okay, straight. Okay. I just want to talk. Like, you know oh, what I'm saying? Okay. You know what? Yeah. Hey. Even if you stole it, I would just call the cops. You will call the cops on me, D? Yeah. If you stole 100 grand, go get some security. Yeah. We need security. Yeah. Give it again. You scared? Look at him. He's scared. Give me your money, look at it, he's scared, chay. Yo, Mr. Beast never got robbed. Qué verga, ¿por qué le ladra, güey? Ay, no, ese cabrón. ¿Sí viste lo de la donación de Mr. Beast a Speed? Sí. Pero bueno, eso no es noticia. Alka se va a Kick. Ah, esto justo apenas iba a aprender y lo vi, ¿eh? ¿Vieron que Alka se va a ir a la verga para Kick? ¿Qué ha habido, Rosita? ¿Cómo está, señor? Al Kick. Ahora sí, ¿no? Al Kick. Señores. Señores, vamos a hacer un stream hoy sabatino. Sí, apenas está en internet, los voy a llenar de Modern Warfare 3, de Battlefield y de todo lo demás. Jueves 6 de junio 2024, o sea, mañana. Se va a Kick, el patrón. Pues, felicidades, ¿no? Que se forre. ¿Cómo están, señores? O sea, ojalá ya vale. A ver, tú no creo que alcance a pendejo, la verdad. De las pocas personas de Twitch que diría que no son unos pendejos de Salca. Entonces, como dicen los chavos, ¿no? O7 y que se forre, tío. Y que pase contacto, que... A ver, yo firmo por lo que firmó Alka, la verdad. No hay pedo. Yo estoy seguro que Alka hizo un buen trato. Pero bueno, tiene razón lo que dice Neftuni, ¿eh? Si se siguen yendo a Kick, hay gente que no se va. O sea, hay gente de Twitch, del chat, que no se va. Y aquí estoy yo como refugio. Así que, O7, como dicen los chavos, y que les vaya bien. Imagínate, ja. Chat, se están burlando, pero están aquí en mi chat. O sea, no tiene sentido de lo que se están burlando. ¿What? Pero no se va, hará stream en las dos plataformas. Entonces no le dieron buena feria. Nomás lo va a calar. Nah, pues para qué hizo trailer, güey. Mejor se hubiera quedado ya, güey. Yo también puedo hacer eso, güey. Pero bueno, para alegrarnos el día, un Oxxo con temática de Minecraft. ¡Qué verguita! ¡Qué verga con esto! Oye, en la noche salen zombies, ¿eh? Oye, está el perrito, ¿eh? Buena collab. Está God. Está en Noticias, ¿eh? El Oxxo se encuentra muy cerca de la Plaza Metrópoli Patriotismo en la Ciudad de México. Ahí está, para que vayan a verlo. Colaboradores del Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit destruyeron la bandera LGTB instalada en su edificio institucional, afirmando que solo reconocen como oficial a la bandera mexicana. A ver, no era la forma, ¿vale? No creo. Simplemente pudieran haber contratado a alguien para que la quitara desde arriba y ya. ¿Sabes? Pero es como todo, ¿no? De que política, religión, todo eso según separado, ¿no? Eso es lo que ellos iban, ¿no? Según. Por eso. ¿Pero qué tenía que ver Infonavit con esto? No entendí. ¿Que no esos güeyes son de las casas todas culeras que hacen en México? Aparte, si no dieron permiso, técnicamente no pudo. O sea, no pudieron haberla puesto ahí, ¿sabes? Aquí el punto es de que según ellos hubieran hecho lo mismo con cualquier otra bandera. Eso quién sabe, ¿eh? Porque esto es una noticia. Pues Daniel, por favor, hermano. En un video de la serie, dije que quería lavar la gorra que he estado usando. Y me dijeron que no lo hiciera. Que se quedara como un recuerdo de la serie por todo lo que ha pasado. Y les hice caso. ¿Y? El Akim de verdad cree que trabajó como inmigrante, ¿eh? Ese cabrón. Rubius habló del video, Mr. Beast. No, ¿saben qué? Rubius tuiteó una foto, ¿no? Con... A ver si la encuentro. Aquí está. Aquí está. Ah, fue Mr. Beast. Pero Rubius lo citó. Y decía algo así como... 1 billón de suscriptores en una foto. O 1,000 millones de suscriptores en una foto. Y literalmente sí, güey. En la foto hay un vergo de gente, güey. Con un vergo. Eso está Logan. Está KSI. A ver, esos cabrones, ¿a quién conozco? A ver, vamos a agarrar la foto y la vamos a poner en Paint. Y los voy a tachar a los que conozco, ¿vale? ¿O no? Ya no sé, güey. Ok, así. Ok, vale, así está. Ok, a ver, conozco a Logan. A ese güey no lo conozco. Conozco a Marqués Brownlee. Conozco a KSI. Conozco a Penguin. Conozco a Quackity, conozco a Pokimane,
Ese güey no lo conozco. Pero se parece... Güey, literalmente es Agustín Negro. Se parece a Agustín, cabrón. Es Agustín 51. Es Agustín 50, cabrón. Ok, a ver, ahí... A esta morra me suena... Es la de los TikToks. Algo... Bella Porch, algo así, ¿no? Sí, esa morra la conozco. Esta es Valkyrie. O Valkyrie, no sé cómo se llama. Kaisenat, el mejor streamer del mundo. De aquí no conozco a nadie. A este güey, pues, obviamente. Este güey, no me acuerdo su nombre, pero sí sé que hace videos chidos. Big Star. Este güey es el amigo de Jinxie. O bueno, no son amigos, pero ha salido ahí. Este güey también, nomás que no me acuerdo su nombre. Pero era streamer en Twitch y se fue a YouTube. Aquí está Sprint. Ah, este güey también hace videos verguita. El Rubius. ¿Este güey es Neil Ojeda? Sí, ¿no? Mira, pues. Ibai. Ahí está. ¿Qué tan conectado estoy con la chaviza, chat? O estos güey... Nah, porque algunos de aquí ya llevan rato, ¿eh? ¿Y Fede? ¿Cómo que Fede? ¿El Fede Lobo? ¡Ah, el uruguayo este! Ah, ok, sí, o sea, sí lo ubico, la verdad, no veo muchos videos. Desde que no lo conozco tanto por cara, la verdad. Me acuerdo porque hizo cosas con Juan, ¿no? En Monterrey. Carl. ¿Dónde está Carl? Carl. ¿Dónde está? Santa vaca, Jimmy. Santa vaca, Jimmy. No está Carl, amigos. Pues sí, no conozco a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, creo, 24 tal vez, no sé. Ya no sé. A Lily no la conoces por cara, no. No sé quién es Lily. O sea, sé quién, o sea, sí ubico su nombre, pero no sé quién es. No era Valo. Mira pues este pendejito, míralo pues. Mira, escucharon a ese pendejito, no pone atención a ese cabrón, ¿no? Ese cabrón le han de pegar al hijo de su puta madre, güey. Tremendo vergazo me metieron, güey. A la verga. Pinche zapazo que me dieron a la verga. Amigos, como todos los años, quería invitarlos al Summer Game Fest, que básicamente es donde anuncian todos los juegos, muestran trailers, un montón de teasers, cositas así nuevas que van a salir en el mundo del gaming. Como todos los años lo vemos en directo, así que vamos a estar por mi canal de Twitch, twitch.tv/eldead. Quería hacerles la pequeña invitación por acá por mi canal de YouTube, así que nada, espero verlos por allá. Y si no, espérense al resumen, que igual siempre lo subimos también por acá, así que nada, los espero por allá y disfruten del video.